que, en el que ha abordado de forma magistral, diría yo, la participación de las mujeres en los procesos de paz. En los últimos años, yo como fotógrafa he trabajado en numerosos conflictos en la República Democrática del Congo, en Sudán del Sur, en Nigeria, en Yemen y en algunos otros. Y en todos ellos las mujeres sufren. Yo empecé identificando una doble violencia, decía entonces, ¿no? La violencia general del conflicto que sufre toda la población y muy claramente la violencia sexual como arma de guerra, que la vemos cómo se produce, cómo se perpetra en conflictos muy distintos, en contextos muy distintos, pero en todos ellos se utiliza el cuerpo de la mujer como campo de batalla. Enseguida me di cuenta que había una tercera violencia muy clara y es el estigma que esas mujeres, además, sufren por haber vivido esa violencia, como si lo hubieran podido elegir, pero además luego pesa sobre ellas el estigma de haberla vivido. Y luego ya terminé hablando de una cascada de violencias que viven las mujeres en los conflictos, ¿no? Matrimonios forzados. Recuerdo en Nigeria que Boko Haram ha atentado mucho contra las mujeres, recordad aquellos secuestros de niñas que estaban yendo a clase, a las escuelas. La reacción primera de las familias fue sacar a las niñas del colegio pensando que las protegían. Y eso, que inicialmente no se identifica como una violencia, para mí era una de las más graves porque se estaba condenando a toda una generación de niñas en el noreste de Nigeria al analfabetismo y por lo tanto a la pobreza a futuro, ¿no? O los matrimonios forzados, ¿no? Las familias casaban a las niñas pensando que así las protegían de los secuestros de estos grupos violentos. Así que bueno, siempre pensé que contar esas violencias era imprescindible para denunciarlas y para señalar a los responsables. Lo que no se cuenta parece que no existe y genera impunidad. Pero pronto también me di cuenta de que corríamos el riesgo, dada la fuerza y la potencia de la fotografía y de lo visual, enseguida me di cuenta que corríamos el riesgo de revictimizar a las víctimas en ese intento de contar qué les ocurre, ¿no? Y también de perpetuar estereotipos, la mujer como objeto, como víctima de la violencia, como objeto de la violencia. Pero ¿cuándo nos acordamos, cuándo fotografiamos, cuándo contamos sobre la mujer como sujeto activo? ¿Estamos haciendo eso? ¿Estamos haciendo bien nuestro trabajo? Me preguntaba, ¿no? Algo que a mí me ha obsesionado durante toda mi carrera y lo sigue haciendo. Con el tiempo llegué a la conclusión de que quizá la forma de no revictimizarlas en la narración visual, en mi caso, del conflicto, era que el relato no terminara en la violencia que ellas habían vivido, ¿no? Sino ir más allá. Contar que como ellas son capaces de superar esas violencias, y de hecho lo hacen, y sobre todo contar cómo son sujetos activos y decisivos a través de sus propuestas para la resolución de esos conflictos que viven y la superación de esos conflictos y en la construcción y en el desarrollo de los procesos de paz. Y esto además me permitía visibilizar un estatus diferente de las mujeres, no tan estereotipado, pues como decíamos, como la mujer víctima siempre, ¿no? Sino como un papel, como sujeto y como sujeto activo y como sujeto protagonista, ¿no? En los procesos de paz. Y por otro lado, la importancia de que ellas, para mí era importante que ellas hablaran a través de mis imágenes, ¿no? Siempre he huido de esa definición que a veces se ha hecho de mi trabajo cuando se dice que doy voz a las mujeres, ¿no? Las mujeres que yo fotografío tienen voz por derecho propio, no necesitan que yo ni nadie les demos la voz, la tienen por derecho propio, ¿no? Pero sí que es importante que incluyamos su relato en los nuestros. En mi caso, en las imágenes, y también es imprescindible incluirlas formal y efectivamente en los procesos de negociación y construcción de la paz, que es el caso que nos ocupa hoy, del que nos va a hablar Husaina. Por eso, para mí es un placer estar hoy aquí acompañando a Husaina, que ha logrado un estudio que hoy nos va a presentar, Mujer, Paz y Seguridad, la participación de la mujer en los procesos de paz para Siria, Yemen y Libia, en el que analiza las razones por las que la inclusión formal de las mujeres en los procesos de paz y en las mesas de negociación continúa siendo escasa, a pesar de que esa participación sí se produce de forma informal y es bien conocido que contribuye a la eficacia de esos procesos, ¿no? La investigación de Husaina analiza los factores que explican esta escasa participación de mujeres en los esfuerzos de paz guiados por la ONU en estos tres países, sin obviar ciertas modalidades de inclusión y participación que sí que se han producido y la participación informal a la que también presta atención y de la que nos hablará en cuanto a su evolución y funcionamiento. Voy a darle la palabra ya a Husaina, que es la protagonista de esta tarde, pero permitidme que os dé unas pinceladas sobre su abultada trayectoria a pesar de su juventud, ¿no? Husaina es graduada en Derecho y graduada en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad de Granada.
máster en altos estudios internacionales y europeos, también ha cursado estudios sobre terrorismo en la Loyola University de Chicago y desde 2019 es investigadora predoctoral en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad de Granada. Tiene varias publicaciones como El comportamiento saboteador en mediación internacional, La fragilidad del proceso sirio o El norte y este de Siria, procesos de estabilización. Y ya sin más dilación y para que tengamos tiempo de escucharla y de que ella pueda explicarnos en profundidad este trabajo, os dejo con ella. Muchísimas gracias. No sé si... Muchísimas gracias en primer lugar y me van a permitir que muy brevemente agradezca por supuesto a la Fundación SIP y a todos sus miembros por la oportunidad, en primer lugar, por creer en este proyecto, por financiarlo, por perseguir su difusión y, por supuesto, porque nos hayan permitido que logísticamente hoy estemos aquí, ¿no? Entonces, muchísimas gracias en primer lugar y muchísimas gracias por esta amable presentación. Sin dilatar más el objeto al que venimos, el cuaderno de paz que estamos presentando hoy aquí se titula Mujer, Paz y Seguridad, precisamente como un guiño a la agenda Mujer, Paz y Seguridad, y concretamente se centra en un eje, el eje de la participación de las mujeres en tres casos en concreto. Yo he trabajado tradicionalmente en zona MENA, la zona del norte de África, Oriente Próximo, y por tanto queríamos ver sobre todo conflictos que habían estallado a posteriori de la primavera árabe, cómo había evolucionado la participación de las mujeres a lo largo, desde la primavera árabe hasta hoy, ¿no? Trasladándose a los procesos de paz en particular, ¿no? Bien, con ello, el recorrido que vamos a hacer es este. Vamos a hacer, en primer lugar, me van a permitir una breve introducción, ¿no? Para que sepamos enmarcar la investigación per se, o sea, que veamos cuáles han sido los objetivos, las preguntas de investigación, un poco la metodología brevemente que he empleado. Y posteriormente vamos a mover a la agenda Mujer, Paz y Seguridad per se, que opera realmente como un marco teórico, que es como una especie de antecedentes, ¿no? Que es lo que de dónde nos pasamos para realizar esta investigación, ¿no? Entonces, miramos esta agenda Mujer, Paz y Seguridad, vemos los principales antecedentes que tenemos para realizar esta investigación y a posteriori nos vamos a mover a los resultados. En esos resultados vamos a centrarnos en dos grandes ejes, que ya les adelanto, que van a girar, son en torno a los que gira fundamentalmente. Me temo que... Ay, perfecto, muchas gracias. Bien, estamos aquí, no sé si... Vaya, sí, se está yendo. Ahora. A ver si se quiere quedar, no sé. Bueno, si no lo ven, pues me avisáis. Bien, en primer lugar, como les decía, los resultados giran fundamentalmente en torno a dos grandes ejes, la participación formal y la participación informal de las mujeres en estos tres procesos. Con participación formal, les adelanto que nos estamos refiriendo a la imagen que tenemos todos en la cabeza, ¿no? A la imagen de un track, lo que nosotros consideramos desde la academia un track 1, una negociación política, ¿no? Lo que aparece cuando se van a Ginebra a negociar, ¿no? Normalmente. Mientras que la participación informal es aquella que precisamente se produce lejos de la mesa de negociaciones, es decir, todas aquellas modalidades en las cuales participa la mujer, pero que no salen en principio en pantalla, no salen en principio en el eje de una negociación, ¿no? Vamos a analizar todo esto con el fin de comprender un poco cómo ha tenido lugar esa participación de las mujeres en esos tres procesos, ¿vale? Bien. Dicho lo cual, adentrémonos en el problema de investigación per se. Aquí pueden ver, digamos, la incoherencia, el choque que nos encontramos. ¿Dónde se ubica realmente el problema que cimenta un poco esta investigación? En primer lugar, tenemos un respaldo normativo, que surge precisamente, no en este momento, tenemos antecedentes, pero surge especialmente a raíz de la Agenda Mujer, Paz y Seguridad, que nos situamos en el año 2000, con la primera resolución, la 1325. Con esta resolución tenemos, con todos esos antecedentes que nos van a acompañar también, un respaldo normativo que nos dice las mujeres son agentes, no solamente víctimas, son agentes, como antes estamos lanzando ya, necesarios en la toma de decisiones en torno a un proceso de paz y, por tanto, deben ser incluidas. Sin embargo, la incoherencia se produce en la traslación práctica de este respaldo normativo. ¿Cuál es la incoherencia? Pues la incoherencia es que, a pesar de todo esto, la inclusión de las mujeres en procesos de paz, participación formal especialmente, es notablemente baja.
Aquí tenemos datos, ya les digo que no han cambiado, o sea, con respecto a 2023 no han cambiado, los últimos datos que tenemos también son por parte de ONU Mujeres de 2019 y los porcentajes apenas se han modificado. O sea, fíjense que solo un 4% de los signatarios han sido mujeres, signatarios de acuerdos de paz, 2,4% de los mediadores, aquí incluimos también mediadores por parte de organizaciones internacionales, estados, etcétera, etcétera, han operado, son mujeres, y un 9% de las partes, las delegaciones negociadoras han sido mujeres. Entonces, tenemos un porcentaje realmente bajo que contrasta con ese respaldo normativo, que en principio ese cambio, la narrativa internacional, que ahora vamos a ver cómo se produce, que respalda precisamente la inclusión de las mujeres en procesos de paz. Por tanto, la pregunta que nos hacemos, que subyace a todo esto, es qué factores explican esto, ¿no? ¿Qué factores explican esta incoherencia? Y concretamente, los tres casos en los que nos encontramos. Estos son los tres casos. Esto es una foto muy breve de cada uno de los casos que vamos a trabajar. En primer lugar, el caso de Yemen. Aquí nos encontramos, tenemos que tener en cuenta una cuestión básica. Mientras que los dos primeros casos que tienen en pantalla, son Libia y Yemen, sí han experimentado un proceso de transición política en los que sí ha caído el régimen, en el caso de Siria no. Y esto también va a ser un factor a tener en cuenta en las limitaciones a la participación política de las mujeres. En el caso de Yemen tuvimos una transición política, ¿no? desde el presidente Saleh al presidente Hadi. Tuvimos una conferencia de diálogo nacional a posteriori, que fue, digamos, el principal mecanismo protagonista de esa transición política. En esa sí tuvimos un hito de participación bastante novedoso. Ahora veremos los antecedentes de dónde veníamos en Yemen. En Yemen veníamos de una muy baja participación política de las mujeres. Sin embargo, en la conferencia de diálogo nacional tuvimos un 27% de representación del total de 565 miembros. A posteriori estalló el conflicto, estamos ya en 2014-2015. Al estallido del conflicto vamos a darnos cuenta que precisamente la situación se va a tornar. Desde ese 27% que veníamos, ese hito de participación, nos vamos a dar cuenta de que el proceso de paz, la participación política de las mujeres en cuanto a participación formal, de acuerdo, en cuanto a lo que es la negociación, va a ser realmente baja. Volvemos a la situación previa. En el caso de Libia, tras la caída de Gaddafi, tenemos un breve periodo transicional también, con una serie de instituciones y mecanismos que ahora vamos a ver. Tenemos unas primeras elecciones, aquí sí tenemos cierta participación por parte de las mujeres, pero en el momento en el que se produce el estallido del conflicto, de nuevo, luchas intestinas, militarización creciente del espacio público, todo esto va a derivar, de nuevo, en una negociación que, aun teniendo como mediador, que comparten, todos estos casos comparten un mediador, comparten al mediador de la ONU, aunque luego podamos tener colaboración con otros mediadores, ¿no? Unión Africana, en el caso de Libia, o Liga Árabe, en el caso de Siria, o también, en el caso de Yemen, el Consejo de Cooperación del Golfo, ¿no? Estos son mediadores que están colaborando, coordinándose, ¿no? Pero, en principio, tenemos un mediador principal, ONU. Pues en estos procesos, aún así, hemos tenido esa baja participación por parte de las mujeres libias, también, en el caso de Yemen. En el caso de Siria, ya les aviso, no hemos tenido una transición política, seguimos en un conflicto, el primero que estalla, ¿de acuerdo? Estalla en 2012, finales de 2011 ya hay una militarización, en 2012 podemos decir que estalla en su apogeo el conflicto, y la presencia que hemos ido teniendo de las mujeres, ya veremos que en este caso sí ha sido gradual, ha ido ampliándose, sin embargo vamos a ver que existen otra serie de factores que operan para limitar su capacidad de influencia. Todo esto se traduce hoy en día, el proceso de paz en Siria se limita a un único mecanismo, el Comité Constitucional. Este Comité Constitucional se inaugura realmente en 2019, pero no ha operado, no es operativo, fundamentalmente por la intransigencia por parte del régimen de Bashar al-Assad. Y por último tenemos formas de participación informal, que la veremos más adelante. En el caso de Siria ha sido la UAP, lo que pueden ver al final del cuadrito, que es la Junta Asesora de Mujeres, que ahora veremos. Bien, por tanto, en cuanto a los objetivos de investigación han sido estos, ¿no? Evidentemente, con esa pregunta que les señalaba, ¿no? ¿Qué factores están detrás de esa incoherencia? Primero, analizábamos las modalidades de participación que existen. ¿Qué grado de participación tenemos en esos tres procesos por parte de las mujeres? Esa es la primera pregunta que nos hacíamos. Después, ¿por qué tenemos ese grado, ¿no? ¿Qué factores están detrás de todo esto? Y, por último, el tercer objetivo, por tanto, explicar qué grado de influencia dentro de ese nivel de participación en cada uno de los casos, con qué grado de influencia, con qué margen cuentan las mujeres para que sus contribuciones se trasladen a la negociación. Bien, dicho esto, muy brevemente les planteo la metodología. La metodología ha sido eminentemente cualitativa, ¿de acuerdo? Hemos hecho, por supuesto, una revisión bibliográfica, todo es un análisis documental,
Y también hemos contado con fuentes primarias. Estas fuentes primarias son un poco lo que pueden ver en pantalla, fundamentalmente, para los tres casos. Fundamentalmente tenemos dos grandes roles que hemos entrevistado aquí. Tenemos el caso de las participantes. ¿Quiénes son las participantes aquí? Pues todas las mujeres que han integrado alguna de las formas de participación que les he planteado, tanto en participación formal como en participación informal. Y en el caso de los organizadores, estaríamos hablando de mediadores, estaríamos hablando de entidades que apoyan esa participación, fundamentalmente dentro siempre del marco ONU. Bien, dicho esto, nos damos un paso más dentro de ese recorrido que les planteaba al inicio. El caso del marco teórico per se, ¿de acuerdo? El marco teórico de la investigación, el camino que hemos tenido que seguir para que se produzca esa agenda Mujer, Paz y Seguridad, que de alguna forma pues nutre el eje de participación que es precisamente objeto de esta investigación. Bien, todo ello tenemos que situarnos, pues si nos situamos en los años 80, los años 90 aproximadamente, de acuerdo, esto podría dar para una conferencia en sí misma, o sea, todo lo que es de Agenda Mujer, Paz y Seguridad, hay afortunadamente bastante escrito de cómo hemos llegado a esa resolución que viene en pantalla, la 1325, que luego la acompañarán otras 9 resoluciones, ¿de acuerdo?, para formar esa agenda. Bien, en un primer lugar, como pueden ver, teníamos que reconceptualizar la seguridad, ¿no? Veníamos de un concepto de seguridad fundamentalmente nacional, bastante militarista, y un concepto bastante restringido y, si me apuran, masculinizado. Lo que significa que, de alguna forma, teníamos que ampliar, en primer lugar, la narrativa en torno a qué es seguridad. Esto empuja a un concepto, bueno, empuja al concepto de seguridad humana, empuja al concepto de seguridad internacional, etcétera, etcétera, que tenemos, pues afortunadamente, un debate bastante nutrido en torno a cómo se va ampliando ese concepto de seguridad. Pero sobre todo tenemos actores que son claves aquí, que son actores que operan mediante campañas de activismo internacional, que funcionan precisamente para cambiar en lo que a nosotros nos compete, para cambiar y reconceptualizar el concepto de seguridad, introduciendo la categoría analítica del género. O sea, incorporamos el género dentro de la seguridad y reconceptualizamos la seguridad. ¿Quiénes hacen todo esto? Normalmente organizaciones, sociedad civil, fundamentalmente sociedad civil. También hay gobiernos que son más proclives, que han sido más proclives a esto, ¿no? Pero en principio hemos tenido verdaderas campañas de activismo internacional que nos han acompañado en la redefinición del concepto de seguridad y para hacerlo, de alguna forma, introduciendo, ya digo, el género como núcleo de esta reconceptualización. Aquí hemos tenido, pues les resalto, grandes hitos, ¿no?, de ese camino dentro del camino hacia la Agenda Mujer, Paz y Seguridad, ¿no? Primero la 4ª Conferencia Mundial de Beijing, ¿no?, sobre la mujer, a donde se plantea, bueno, empezamos a hablar de la violencia de género como forma de discriminación, ¿verdad? Este sería uno de los principales hitos. También la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de 1993, otro de los marcos que nos ofrece esa reconceptualización de la seguridad internacional que sitúa al género en el centro. Y el Estatuto de Roma, que ya sí recoge como un crimen internacional pues, la violencia sexual, entre otras formas de violencia contra la mujer, en el marco de conflictos armados en particular. ¿Qué ocurre? Teníamos todavía, digamos, una serie de cuestiones antes de la aprobación de la resolución 1325, teníamos una serie de precedentes, ¿de acuerdo?, que abarcaban la violencia contra los civiles en particular y contra grupos vulnerables. ¿Cuáles eran nuestros grupos vulnerables? Pues normalmente el Consejo de Seguridad, también la Asamblea General, pues mencionaba mujeres, mencionaba niños, niñas también en particular, ¿no? Pues esto son precedentes. Sin embargo, de nuevo estamos hablando de una victimización de la mujer. Todavía no se le ha dado agencia para ser redefinidora también de los procesos de negociación que tienen lugar en su conflicto, en el conflicto que ella está sufriendo. Por tanto, el vínculo, como les planteo abajo, el vínculo entre la igualdad de género, la paz y los conflictos todavía no quedaba explícito. No teníamos todavía un marco normativo que nos permitiese eso, establecer esa intersección. Y tampoco teníamos en concreto esa participación activa, tampoco teníamos es la agencia reconocida normativamente, la agencia de la mujer en la participación en el marco de foros de negociación política que redefinieran el pacto social dentro de un conflicto armado. Por tanto, esto tampoco quedaba claro. De ahí que fuera necesario en particular la Agenda Mujer, Paz y Seguridad. La Agenda Mujer, Paz y Seguridad nos ofrece muchas cosas, pero tenemos que centrarlo en cuestiones de participación, ¿no? Y esto, que lo hace ante todo un grupo de trabajo, el grupo de trabajo que viene en pantalla de ONGs internacionales sobre Mujer, Paz y Seguridad, que va a ser un actor clave en esa intersección, en promover esa intersección y en promover la agencia de las mujeres en este aspecto y particularmente su participación, que finalmente todo esto va a derivar en la resolución 1325. Esta resolución
va a estar acompañada, como digo, de otra serie de resoluciones. Aquí se las he clasificado sencillamente de una forma un poco burda en torno a dos grandes grupos, si quieren, en aquellas vinculadas con liderazgo y participación, que lo hacen mucho más explícito, y aquellas vinculadas a violencia sexual. En las primeras, evidentemente, la mujer es agente, en las segundas, sobre todo, es víctima, ¿de acuerdo? Por tanto, tenemos ese binomio. Nosotros nos vamos a centrar, por eso se lo rodeo, nosotros vamos a centrar en las primeras, en esas resoluciones que nos dan ese respaldo normativo para entender y canalizar la participación política de las mujeres y justificar su participación dentro de un proceso de paz. Bien, dicho esto, los grandes ejes, ¿cuál es el contenido realmente transversal que toca prácticamente todas las resoluciones de que les he planteado antes, en la decena de resoluciones que componen la Agenda Mujer, Paz y Seguridad? Tenemos ejes de actuación. Normalmente se han resaltado cuatro, ¿de acuerdo? Hay quizá también un quinto, ¿no?, que es el de la perspectiva de género, que es precisamente buscar una perspectiva de género en todas las misiones de paz, etcétera, etcétera. Pero bueno, en cualquier caso, yo le resalto estos cuatro ejes. Ejes de actuación, líneas que sigue la Agenda Mujer, Paz y Seguridad. En primer lugar, la línea de prevención, ¿no? O sea, prevenir en primer lugar la violencia, ¿no? Prevenir el conflicto, si todo esto se conecta además con la prevención de los conflictos, ¿no? Evitar que la violencia estalle. La protección, una vez que ya ha estallado, hay que garantizar la protección de las mujeres y las niñas. La participación, que este es precisamente el nuestro, ¿no?, el eje que vamos a trabajar aquí, que es garantizar que las mujeres formen parte de los foros de decisión política y de los foros que deciden un acuerdo de paz, en definitiva. Y asistencia y recuperación, que trabaja sobre todo pues todo lo que es asistencia a las mujeres una vez que ya se ha producido el conflicto, trauma, etcétera, etcétera, todo lo que va aquí, ¿de acuerdo? Son ejes que están, aunque nosotros nos empeñemos en categorizarlos, no olviden, aunque nosotros estemos trabajando uno, no olviden que están íntimamente interconectados. Al final, uno no puede trabajar sin el otro. Por tanto, aunque nosotros nos especialicemos en participación, nosotros siempre tenemos que tener un poco lo que está haciendo en prevención la sociedad civil, lo que está haciendo en prevención la academia, lo que sea. Esto a efectos de trabajo nuestro, ¿no? Bien, ¿qué ocurre? Los voy a llevar un poco por el viaje académico, ¿no?, en este caso. Los llevo a nuestro campo. Tenemos esa inconsistencia que les planteaba antes, ¿verdad? Tenemos que la participación de las mujeres sigue siendo limitada hoy, a 2023. Es baja, el porcentaje de participación de mujeres en procesos de paz es realmente bajo. Sin embargo, desde la aprobación de la Agenda Mujer, Paz y Seguridad, sí que hemos tenido una mejora normativa. La mejora normativa es que 9 de cada 11 acuerdos, desde 2005, incluyen algún tipo de acuerdos de paz en todo el mundo, incluyen algún tipo de cláusula de género. O sea, esa perspectiva de género está ahí. Normalmente, pues, se hace referencia a la participación de las mujeres. Las mujeres tienen que participar en... se tendrá que garantizar un 30% de participación. Este tipo de cláusulas, que son casi que estandarizadas, si me apuran, entre distintos acuerdos de paz, que sea a lo largo desde 2005 hasta hoy. Bien, primer tirón de orejas. A todo esto, estamos hablando de porcentajes. Estamos hablando de números. Pero de donde la academia ha empezado a transcurrir es a preguntarnos por la capacidad de influencia que tienen las mujeres. Vale, sí, hemos conseguido este acuerdo, que tiene cláusulas, pero no solamente se trata de hacer de contar mujeres, sino también de hacer que las mujeres cuenten, ¿no? Es hacer que las mujeres consigan capacidad de influencia también, ¿verdad? Entonces, nosotros desde la academia nos hemos preguntado, en aquellos espacios donde sí han tenido influencia, en aquellos espacios donde se ha incluido una cláusula, por ejemplo, en un acuerdo de paz, ¿qué ha pasado detrás para que haya esa cláusula? ¿Y se puede eso repetir en otro contexto, por ejemplo? Bueno, les planteo con los grandes factores que nosotros hemos trabajado, ¿no? Primer factor que nosotros hemos considerado que es clave para que haya capacidad de influencia. Que haya una agenda específica. Es decir, que el movimiento que haya detrás de mujeres, de grupos de mujeres que estén trabajando, tengan una agenda con unas demandas más o menos unificadas. ¿De acuerdo? ¿Esto por qué? Porque esto facilita, aunque es criticable, desde luego, facilita que se pueda impactar, que se pueda trasladar. A ver si así consigo yo. A ver. No tengo yo el toque. Está revelándose por todos lados. No sé, creo que es caprichoso. Bueno, ahí está. Ay.
No suele pasar esto, ¿eh? Bueno, pasa nada. Si no hay fallos técnicos, no ha habido conferencia. No, no. Exacto. Ay, vale. Vale. Vamos a rezar porque esto funcione. Ah, sí. Bien. Vale. Bueno. Primer factor que les decía, detrás de la capacidad de influencia, detrás de la cuando las mujeres han demostrado actuar en un proceso de paz, ¿qué ha pasado ahí detrás? Primero, tenían una agenda unificada, lo primero de todo. Segundo, tenían acceso al proceso, tenían algún tipo de punto de acceso al proceso. De ahí lo que vamos a ver ahora, ¿de acuerdo? De ahí las modalidades de inclusión. Y había algún tipo de activismo top-down, es decir, que venía de arriba a abajo. ¿Esto por quién? Normalmente por mediadores. O sea, necesitamos el apoyo, como imagínenselo como un movimiento en pinza. Tenemos movimientos de mujeres, normalmente situados, que operan de abajo a arriba, y necesitamos que a la vez, en las delegaciones, presionando sobre las delegaciones negociadoras, tengamos mediadores. Mediadores, gobiernos, dentro de las delegaciones negociadoras, también negociadores que sean proclives a la participación de las mujeres, operar conjuntamente en torno a todos aquellos que tienen capacidad de influencia sobre el proceso para que se consiga esa inclusión, ese acceso y esa influencia. Entonces, esta ha sido la primera cuestión que hemos trabajado nosotros desde la Academia. Y segundo, que también nos hemos dado cuenta de que aunque siempre pongamos el foco, como les decía, en el track 1, en esa negociación, lo que aparece en Ginebra, la foto que aparece en Ginebra, cuando se dan la mano dos dirigentes, o tres, o cuatro, se reúnen conjuntamente, esa imagen que nosotros tenemos en la cabeza es una forma de participación. Pero las mujeres han estado participando en paz y han estado demostrando agencia desde siempre. O sea, imaginemos fundamentalmente, por ejemplo, mediaciones a nivel local. Esto normalmente lo hacen las mujeres, esto lo han hecho las mujeres, lo han demostrado hacer en Yemen, lo han demostrado hacer en Siria, lo han hecho en Libia. Entonces, esas otras fórmulas de participación, es que el hecho de que no la hayamos estudiado no quiere decir que no existan, existen. Entonces, nosotros lo vamos a considerar, todo esto lo vamos a meter dentro de lo que son formas de participación informal. ¿De acuerdo? Formal, mesa de negociaciones, informal, todo lo demás. Pero para definir todo lo demás, les propongo esto, que ha sido una de las... ahora lo recorremos... ha sido una de las categorizaciones de esa participación informal quizá más avaladas. Esta la propone una autora, Paffenholz, de Suiza, y ella distingue esta cantidad de modalidades de inclusión que de alguna forma afectan a un proceso político. O sea, no estamos hablando de una mediación local, por ejemplo, estas aquí no están tan claramente incluidas, pero sí estamos hablando de todo aquello que rodea la mesa de negociaciones y que forma parte de un proceso político, pero quizá va más allá de la mesa de negociaciones. Entonces, tenemos, por supuesto, ¿dónde se encuentran las mujeres? Existe representación directa en la mesa de negociaciones, per se. O sea, se han sentado, pocas, pero se han sentado. También, ¿cómo han operado? Pues a través de estatus de observador. Se le da estatus de observador y no hay que minusvalorar su influencia, porque están allí, no tienen voto, pero sí tienen voz. Y tienen capacidad de hablar con unos, la diplomacia de pasillos, al final. Las consultas que pueden tener lugar en muchos momentos, incluso antes de que surja el conflicto, antes de que estalle, ¿no? en esas labores de prevención del conflicto, pues ahí puede haber consultas ya. ¿Qué hacen las consultas? Normalmente las consultas se reúne un grupo, normalmente en este caso mujeres, y elaboran desde una perspectiva de género una serie de recomendaciones. ¿Y ahora qué hacemos con esas recomendaciones? Hay que trasladarlas, ¿verdad? Pues ahí está, ese es otro de los problemas que tienen las consultas, pero funcionan con mecanismos que pueden ser más o menos estables también. Pueden ser unas consultas que sucedan una vez o pueden ser consultas que sucedan durante todo un proceso de paz, que se conviertan en un mecanismo más o menos institucionalizado. Y esto es precisamente lo que ha pasado en Yemen y lo que ha pasado en Siria, que se han institucionalizado, se han solidificado esas fórmulas de consulta. También comisiones inclusivas. Estas operan, no siempre, pero operan sobre todo en escenarios post-conflicto. Ya tenemos un acuerdo de paz, vamos a formar una comisión, tenemos unas cláusulas de género, vamos a formar una comisión específica para que las mujeres puedan garantizar, que puedan controlar, monitorear que se está implementando esas cláusulas de género incluidas dentro del acuerdo de paz. Así funciona esa modalidad. También tenemos lo que se considera como track 1.5. Esto quizá es más técnico, no merece la pena tampoco que lo recorramos con demasiado énfasis, pero son, de alguna forma, iniciativas en las cuales se reúnen mujeres que son, por ejemplo, están muy cerca del presidente de turno, están muy cerca de las principales cabezas negociadoras masculinas, normalmente, de un track 1. Entonces se reúnen aquí y... lo que hacen es, bueno, pues fuera de las cámaras nos reunimos, tenemos libertad, nadie me va a echar, no voy a tener mis bases sociales encima mía,
y no tengo esa presión, puedo elaborar ciertas redes de confianza con la otra parte, y ahora todo esto se espera que luego se traslade hacia arriba. Es decir, que yo ahora me vaya, cuando vuelva con mi presidente, y le diga, pues ha pasado esto, esto y esto, y creo que podríamos tener aquí un espacio de negociación, por ejemplo, ¿no? También se habla de, Pfaffenholz distingue también lo que es la decisión pública, ¿no? Las tomas de decisiones públicas, o sea, los referéndums, ¿no? O sea, esto todavía no se ha estudiado especialmente bien, solo tenemos el caso de Colombia, pero ¿cómo operan? Es la pregunta que nos hacemos aquí es, ¿votan diferente las mujeres en un acuerdo de paz? O sea, cuando lo hemos sometido a un referéndum, ¿cómo votan? ¿Votan diferente y por qué? ¿No? Esta sería la pregunta que está detrás de todo esto. Y también la acción. En la acción civil, en base a una sociedad civil, ¿no? Por ejemplo, tenemos, ha sido esto el caso muy, muy famoso, el caso de Liberia, de las mujeres de Liberia, que decidieron literalmente cerrarle las puertas a los hombres, encerrarlos en la habitación, de aquí no salís hasta que no haya un acuerdo. Entonces, esta era la lógica. Entonces, acción. Bien, todo esto son modalidades de inclusión. Nosotros lo que vamos a ver fundamentalmente son consultas y representación directa, ¿vale? Esta es la participación informal y la participación formal que vamos a tener en nuestros casos. Bien, vamos a los resultados de investigación. Vamos a recorrer cada uno de los casos para tener una idea, una foto de qué es lo que ha ido pasando en cada uno de ellos, y me van a permitir que al final les resuma los límites principales que han operado de forma conjunta para entender por qué es tan limitada la participación formal, estamos en la formal, de las mujeres en estos tres casos. Bien, para ello, normalmente vamos, salvo en el caso de Siria, vamos a seguir un esquema. Primero, la situación pre-primavera árabe, cómo era la situación de las mujeres pre-primavera árabe, para tener un antecedente. Cómo es la situación durante el periodo transicional. Esto aplica, por eso les decía, aplica para Libia y para Yemen. Y a posteriori, ¿qué es lo que ha pasado? Vamos a tomar una foto, vamos a hacer una radiografía a la participación formal de las mujeres durante el proceso de paz, ¿de acuerdo? Bien, pues vámonos con Yemen. En el caso de la participación formal de las mujeres yemeníes, en la situación pre-primavera árabe, tenemos que tener en cuenta, aquí les planteo unos puntos principales. En primer lugar, teníamos una capa de vulnerabilidad político-económica bastante alta. Las mujeres enfrentaban una tasa, particularmente las mujeres, por su penetración del mercado laboral, en particular su escasa penetración del mercado laboral, enfrentaban altos niveles de pobreza, altos niveles de desempleo. Existían en Yemen cerró con su propia guerra civil en los 90, o sea, tenemos una serie de conflictos persistentes, ¿no? También tenemos el conflicto de Sadr. Esos son conflictos que existían previamente y que ya de por sí añaden una capa de vulnerabilidad, ¿de acuerdo? Y por supuesto la fragilidad económica. Yemen ha sido y es uno de los países más pobres del norte, de la zona de Oriente Próximo. También tenemos que, con respecto al desarrollo normativo, o sea, la estructura legal que ofrecía el Estado yemení de protección a las mujeres, no es que no existiese, sí existía algo, pero esta era realmente baja, o sea, el desarrollo normativo es bajo, es inconsistente, es vulnerado y, o no es implementado. O sea, todo esto estaba ocurriendo también. Y, además, las formas de canalizar la representación política de las mujeres era realmente baja también. O sea, por tanto, teníamos una limitada representación política de las mujeres en la situación preprimavera árabe. Fijaos que ha habido tres de los 412 parlamentarios que tenía el Parlamento yemení, solamente tres eran mujeres. O sea, esto ya es significativo. Con esto tenemos ya una imagen de cuál era la situación. Vámonos durante la primavera árabe. ¿Qué ocurre durante la primavera árabe? Lo que ocurre es que se rompe el espacio público y que, de alguna forma, durante un corto periodo de tiempo, sí cuestionamos las barreras que tradicionalmente han operado para masculinizar el espacio público y expulsar a las mujeres del mismo. ¿Qué ocurre durante este momento? La primavera árabe ha sido caracterizada como un fenómeno que opera por toda la zona del norte de África con distintos niveles de intensidad, de distinta forma, pero ha operado por todo el norte de África, Oriente Próximo. Y normalmente ha nacido de una forma relativamente espontánea. Digo relativamente porque hay que ir caso por caso, porque existían formas de sociedad civil antes que hay que tener en cuenta para entender cómo se ha desarrollado cada uno de los casos. Pero, sencillamente, con que nos quedemos con que es informal, las redes que surgían en este momento, todo esto de las protestas, manifestaciones, etcétera, etcétera, nacen de una forma informal y espontánea y tiene como protagonistas a jóvenes independientes, donde particularmente las mujeres van a ocupar roles prominentes, me es suficiente. Con esto tenemos una primera imagen con respecto a los agentes que toman partida a partir de 2011. ¿Qué ocurre?
como les decía, es espontáneo relativamente. En el caso de Yemen en particular, ya teníamos previamente una serie de activistas, sujetos políticos y revolucionarios. Aquí destaca una, voy a hacerle, me van a permitir que le haga publicidad particularmente a una compañera, porque su tesis es, ha recibido varios premios, porque ha sido de las tesis más elaboradas en torno a Yemen y en particular en torno a las mujeres yemeníes, que es Eva Chrileka, cuya tesis ha sido realmente, sobre todo para la audiencia hispanohablante, ha sido buenísima, ha sido una fuente de conocimiento brutal. Ella aplica, bueno, métodos desde la antropología, etcétera, etcétera, pero ya les digo, básica para entender ahora mismo la situación de las mujeres yemeníes en España, desde la audiencia española. Bien, por tanto, desde aquí ya tenemos una serie de estructuras previas de activismo, ¿no? Teníamos procesos de empoderamiento normalmente basados en formación en derechos humanos, es decir, ya teníamos agencias de la ONU, ya teníamos sociedad civil, organizaciones internacionales, organizaciones no gubernamentales internacionales operando en Yemen y que habían planteado ya durante décadas una formación en torno a derechos humanos. Por tanto, esto había ya capacitado a mujeres, podemos criticar a qué mujeres, ¿no? Esto estamos hablando de mujeres en las urbes, mujeres normalmente también con acceso a recursos, ¿de acuerdo? Esto sí es criticable, pero teníamos ya esa estructura previa, ¿no? También teníamos esas redes, ya digo, redes de organizaciones feministas o de organizaciones de derechos humanos que trabajaban los derechos de la mujer, como por ejemplo, ya les pongo aquí en pantalla, Women's Rights in Islam, es una de ellas. Y ya teníamos todo esto, esto que nos permite, esa estructura previa, nos permite establecer conexiones con esa narrativa internacional que hemos ido labrando previamente, ese camino a la Agenda Mujer, Paz y Seguridad. Porque ya tenemos, desde abajo, tenemos ya aliados en la promoción de la narrativa internacional. Por tanto, aunque es espontáneo, también tenemos que reconocer esos antecedentes previos. Bien. ¿Qué ocurre? Normalmente en el caso de Yemen vamos a distinguir distintas etapas. La primera de ellas vamos a situarla en los primeros meses de la revolución. Aquí tenemos mujeres de múltiples perfiles, porque esto es lo llamativo de la primavera árabe en Yemen, que no solamente estamos hablando aquí no solamente de mujeres en las urbes, mujeres formadas o mujeres con acceso a recursos, sino también incluso mujeres en lo rural, ¿no? O sea, tenemos un amplio espectro de mujeres con muchos perfiles que se involucran de una forma u otra en las manifestaciones y protestas, ¿no? Por ejemplo, algunos roles, ¿no? Que esto se va a repetir, le va a sonar porque se va a repetir también en el caso de Yemen, en el caso de Libia y en el caso de Siria. Lideran manifestaciones. En el caso de Yemen también acamparon en las plazas. Apoyaron, que esto es para nosotros quizá no sea más fácil de percibir, pero imaginen una sociedad pues segregada por géneros, ¿no? Acampar con mi compañero es algo realmente revelador, ¿no? Y revolucionario. Acamparon en plazas, apoyaron las revueltas, participaron en la seguridad de los campamentos que se hacían en las plazas, documentaron y difundieron las protestas. Todo esto son roles que hacían con sus contrapartes masculinas. Y esto, como les decía, plantea realmente una ruptura de las barreras culturales y las barreras sociales que existían en Yemen y que, ya digo, expulsaba de alguna forma a las mujeres de los espacios públicos. Por ejemplo, el simple hecho de mostrar el rostro frente a una cámara abiertamente y que ese vídeo se vaya a difundir a posteriori y que no importe, ¿no? Eso es realmente revolucionario. Verse fotografiadas, pernoctar en los campamentos, ya digo, con su contraparte masculino durmiendo en la otra tienda de campaña. Esto es revolucionario desde esa perspectiva, para esa estructura de género. Bien. ¿Qué ocurre? Tenemos un pequeño punto de inflexión aquí, lo de pequeño es relativo, es realmente grave el punto de inflexión en este caso. El 18 de marzo de 2011 tiene lugar durante este primer año una de las mayores represalias por parte del régimen, y es que el régimen de Saleh en este momento asesinó pues a 50 manifestantes y hirió a otros 400, ¿no? Esto que, ¿por qué es significativo desde el punto de vista de género? Permítanme que les haga el link aquí, el nexo. En primer lugar, va a haber aquí una fractura, que esto también va a permitir que caiga el régimen, ¿no? Uno de los factores que siempre hemos barajado para comprender por qué han caído algunos regímenes y por qué no han caído otros ha sido siempre si ha habido alguna fractura en el régimen que lo apoya. O sea, en los que apoyan al régimen, ¿ha habido alguna fractura? Si es sí, ese régimen tiene muchas más posibilidades de caer. En el caso de Saleh hubo fractura. Una fractura en la élite político-militar, los militares se negaron a seguir disparando contra los manifestantes y esto supuso el comienzo del fin de la época de Saleh. En este momento,
¿Qué va a ocurrir? Que toda la parte de la oposición, más o menos tolerada, y la oposición que existía tanto en lo militar como en lo político, va a unirse abiertamente a la revolución. ¿Y qué va a ocurrir? Aquí estamos hablando de la antigua élite, estamos hablando también de aquellos que dentro del partido, el Congreso General del Pueblo, que era el partido de Saleh, algunos dentro sectores dentro de ese partido y otros partidos, lo que se llaman los el JMP, que es una coalición realmente de partidos en la oposición, que bueno, que no han tenido realmente mucha relevancia política, porque bueno, siempre han estado trabajando dentro del statu quo y por tanto no han sido realmente llamativos, ¿no?, en el pasado de la política de Yemen a grandes rasgos, ¿no? También teníamos a los hutíes aquí, a las confederaciones tribales. Yemen es un país marcadamente tribal, donde opera tanto la estructura estatal como la estructura tribal y está entrelazada. Entonces, que esta serie de actores se uniesen a la revolución fue revelador y, ya digo, rupturista con respecto al régimen, ¿no? ¿Qué ocurre con esta serie de actores? Que cuando se incorporan a las revueltas, que recordemos, nacieron de una forma espontánea, informal, por jóvenes, etcétera, etcétera, van a cooptarlas. Y al cooptarlas van a trasladar su concepción de lo que tiene que ser la revolución yemení al espacio público, y eso se va a manifestar, pues normalmente, en un cambio político, pero sin cambio cultural y social. ¿De acuerdo? ¿Esto qué quiere decir? Que cambiamos ¿qué queremos nosotros cambiar? Que tiramos a Saleh, queremos que el régimen de Saleh caiga, pero queremos realmente, pues, las demandas que estaba planteando la población en los meses anteriores, ¿no?, y particularmente las mujeres, ¿no?, con respecto a su perspectiva de género, no. ¿De acuerdo? Por tanto, esa cooptación va a implicar una serie de restricciones a las mujeres que van a empezar a operar aquí, en este momento. Y van a empezar a restringirle, antes de que estalle el conflicto, van a empezar a restringirles el espacio público. Por ejemplo, esto que pueden ver en pantalla fue un muro, o sea, ya les decía, dormían todos en la misma plaza, juntos, hombres y mujeres. ¿Qué ocurre aquí? Que empieza, al principio se utilizó una cuerda para dividir la plaza, hombres, mujeres, se segrega en torno al género el espacio público de protesta, el espacio público que estamos empezando a abrir se segrega, y poco a poco esa cuerda se convierte en un muro, que es el que pueden ver en pantalla, el muro que empieza a segregar de nuevo en base al género. ¿De acuerdo? Esto fue profundamente criticado por organizaciones de la sociedad civil, por activistas, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Evidentemente también dentro del movimiento se iba criticando todo esto. Bien. En esa cooptación, sin embargo, ¿cómo operan esa élite que se incorpora a la revolución? ¿Cómo va operando? Pues aunque impliquen, aunque vayan poniendo sobre la mesa restricciones, particularmente contra las mujeres, del espacio público, a la par van instrumentalizando la participación de las mujeres en ese espacio público. ¿Cómo se instrumentaliza ese espacio? Porque nos viene bien que participen las mujeres de determinada forma. Entonces nosotros lo canalizamos como a nosotros nos conviene. ¿Qué es lo que hacemos? Por ejemplo, aquí instrumentalizamos todos el género. En primer lugar, los manifestantes, ¿cómo hacen esto? ¿Cómo instrumentalizan el género? Lo instrumentalizaron, pues, como los medios de comunicación occidentales prestan especial atención al género, ¿no?, a cómo están las mujeres en Yemen, pues entonces le damos la portavocía a mujeres, lo cual, bueno, puede ser menos cuestionable desde un punto de vista moral, ¿no? ¿Pero qué ocurre con la élite política en la oposición, esta que le digo que se incorpora y coopta a la revolución? Pues, en primer lugar, que van a permitirle a las mujeres asistir a las manifestaciones y a las protestas con el fin de incrementar el número de participantes, de por lo menos fingir o parecer que tenemos una base social que nos apoya, ¿no? Entonces está ahí. Y para legitimarse, para decir, no, nosotros estamos ante la comunidad internacional, nosotros nos legitimamos como diciendo, oye, comunidad internacional, nosotros estamos incorporando a mujeres, somos modernos, ¿no? Esta era un poco la lógica también que operaba detrás de la élite política. Y también el propio Saleh, la vieja élite política en Yemen, también aquí instrumentaliza el género. ¿Cómo lo hace? Normalmente para dividir el movimiento revolucionario. Empiezan a llevar a cabo, hay un discurso particularmente llamativo, ¿no?, que dice, pues literalmente insulta a las mujeres que deciden participar de las protestas, ¿no? Dice que eso no es de una, pues, que una mujer que reputada no debe hacer eso, ¿no?, que no está socialmente aceptado, que esto no puede ser
ser así, y que por tanto no pueden incorporarse, ¿no? Y esto, y sabiendo, Saleh, sabiendo que el género empieza a dividir a las protestas por la vieja estrategia del divide y vencerás, ¿no? Empiezas a utilizar el género y lo instrumentalizas para hacerle perder fuerza a tu contrincante, ¿no? Bien, pues esta era la lógica, esta era la situación durante la primavera árabe. ¿Qué ocurre en ese periodo transicional? Ya les he hablado de la Conferencia para el Diálogo Nacional, que fue el hito principal de participación política para mujeres. En Yemen esto fue realmente cambiante, cambió por completo la lógica, porque veníamos de nada a de dos parlamentarias a un 27% de representación en el principal instrumento de cambio político, ¿no? De transición política. Bueno, les menciono aquí el acuerdo de noviembre, que fue muy cuestionado. El acuerdo de noviembre fue el que dio paso finalmente al establecimiento de la Conferencia de Diálogo Nacional. ¿Por qué fue muy criticado desde el punto de vista del género? Bueno, porque hubo presiones para garantizar una cuota de representación de las mujeres y finalmente se excluyó. O sea, nos exigían mínimo un 30%. Al final se debatió internamente que un 20%. Y al final se quedó en absolutamente nada. Por tanto, el acuerdo de noviembre que inaugura un mecanismo que va a dar lugar a esa transición política, en principio nace sin esa cuota de representación, ¿de acuerdo? Entonces, ¿quién integraría ese gobierno, ese consejo que nace inicialmente y que, ya digo, es la antesala de la Conferencia de Diálogo Nacional? Pues vamos a tener, 36 carteras, o sea, 36 personas aquí implicadas. Es un gobierno de transición, en toda regla, un gobierno de transición donde solamente va a haber dos mujeres, y a esas dos mujeres, y esto también se va a repetir bastante en el resto de casos, se les va a asignar asuntos considerados menos políticamente sensibles. ¿Qué quiere decir esto? Que a las mujeres, ¿qué se les daba? ¿Cuáles eran esas dos carteras? La cartera de los derechos humanos, que no es que no sean políticamente sensibles, pero la perspectiva yemení en este caso no es esa. O sea, derechos humanos no es seguridad, por ejemplo, no es seguridad nacional, y por tanto es menos relevante políticamente para ellos, o desde esa perspectiva, y asuntos sociales. Entonces, esas eran las dos carteras que trabajaban las mujeres. Eso es una forma también de ir, como ven, reduciendo el margen de influencia de las mujeres. Son dos y encima esas carteras, ¿no? Aún así, además, contra estas dos mujeres, que son las dos mujeres que ven en pantalla, Amat y Jorrie, contra estas dos mujeres se llevaron a cabo verdaderas campañas de desprestigio. Incluso por otras mujeres, que también está operando, y también por sus compañeros dentro del propio gobierno, ¿de acuerdo? En el momento, sobre todo en el momento en el que empezaban a proponer, en el caso de Jorrie, particularmente, ella empezó a hablar de la corrupción, ¿no? Se empezó a extralimitar un poco, ¿no? De fuera de la cartera ministerial. Empezaba a hablar de la corrupción que había dentro del gobierno, y esto evidentemente molestaba dentro del gobierno y provocó verdaderas reacciones de desprestigio. Sobre todo, piensen que estamos en una sociedad donde el honor todavía, o la concepción del honor, es realmente grave y en buena parte es aguda y define en buena parte las relaciones sociales, ¿no? Entonces es algo realmente grave esa campaña de desprestigio. Bien, también hubo una serie de campañas de apoyo. ¿Qué va ocurriendo, ¿no? Existe una ola, pero también existe una contraola. Tenemos esta falta de representación en ese gobierno transicional, pero también tenemos campañas de apoyo para a una mayor representación, ¿no? Las mujeres siguen uniéndose, siguen moviéndose en esa estructura preexistente, ¿no? Por ejemplo, la Unión de Mujeres Yemeníes empieza a hacer esa agenda común. Eso es, veíamos al principio, uno de los factores que nosotros en la Academia barajamos como un factor que te permite mayor influencia, mayor capacidad de influencia. Pues la Unión de Mujeres Yemeníes consigue una agenda común. La demanda principal, que para los siguientes mecanismos que creemos, tiene que haber un 30% de representación. Esa era la principal demanda, ¿no? Imaginen que esto evidentemente es la demanda principal. Hubo más demandas y fue un verdadero debate. Porque existen en Yemen, como en prácticamente todos los países del mundo, diferentes formas de concebir el feminismo, diferentes formas de concebir los derechos de las mujeres por las propias mujeres, ¿de acuerdo? Entonces, eso es el resultado de un verdadero debate. Y el resultado fue que en el comité preparatorio de la Conferencia de Diálogo Nacional hubo una alta presencia de mujeres, que también fue gracias a que quien financiaba la Conferencia de Diálogo Nacional, que era ONU a través de sus fondos, y ONU sabemos que tiene esa norma, en la Agenda Mujer, Paz y Seguridad, pues hace pinza de nuevo. Tenemos
un movimiento y unas demandas, mayor capacidad de influencia, y a la vez tenemos, contamos con el otro factor de mayor influencia, tenemos a ONU apoyándonos. ¿Ven? Esta es un poco la lógica. El resultado es esto. El resultado es el naranja, es el que más nos interesa. Hubo otras mujeres presentes en los partidos políticos y demás, porque a los partidos políticos también se les exige, aparte de ese 30% que se tradujo de 565 miembros en 40 mujeres en una delegación propia, delegación de las mujeres, también en los partidos políticos se les exigía una cuota de representación de mujeres. Que esta fue mucho más controvertida porque, evidentemente, los partidos políticos lo que hicieron fue tokenizarlas, utilizarlas como símbolos realmente, bueno, pues de nuevo para dar una imagen, pero realmente la capacidad de influencia de algunas mujeres dentro de esos partidos políticos, dentro de esos 263, el cuadradito más grande, fue realmente cuestionable porque muchas de ellas incluso votaron en contra de cuestiones como, por ejemplo, el matrimonio infantil, etcétera, etcétera, porque tenemos poco tiempo, ¿de acuerdo? Pero tengan en cuenta que, bueno, la Conferencia de Diálogo Nacional opera de esta forma, plantea el mayor hito de participación política de las mujeres en Yemen, pero va a caer. ¿Cuándo cae? Pues cae con la militarización del conflicto. En el momento en el que estalla el conflicto, estamos en 2014, ¿de acuerdo? Se consigue un acuerdo, ¿de acuerdo? Se consigue que se vaya a armar un comité constitucional, etcétera, etcétera, que vuelque las recomendaciones que se han aprobado en la Conferencia de Diálogo Nacional. Todo eso se iba a conseguir, pero estalla el conflicto y esta es la radiografía que nos queda. La radiografía que nos queda es que, fíjense, que son dos ejes, el eje temporal y el eje de género, o sea, a partir del estallido del conflicto, la presencia de las mujeres se queda una, estas son las diferentes negociaciones que ha habido, una. Esta es la realidad desde el estallido del conflicto, desde la Conferencia de Diálogo Nacional tenemos esta radiografía. Bien, pasamos a Libia, vamos a hacer, también sabemos que tenemos este periodo transicional, de donde veníamos de 42 años de dictadura con Gaddafi, férreo control del aparato de seguridad, represión de cualquier forma de oposición política, por tanto el espacio público ya era limitado, ¿de acuerdo? Y desde una perspectiva de género, además, teníamos esta cuestión, la estrategia de feminismo militarizado. ¿Esto qué significa? Gaddafi, en su famoso libro verde, además, lo planteaba, ¿no? Planteaba a la mujer como pilar de la República de Masas, ¿no? Que era así como se denominaba la antigua Libia, ¿no? El pilar. Pero en la práctica eso no suponía realmente una mejora material de la situación de la mujer. ¿Por qué? ¿Por qué hacía todo esto? Evidentemente, esa retórica estaba la búsqueda de una imagen progresista, dar una imagen progresista ante la comunidad internacional, etcétera, etcétera. Pero, como decía, la emancipación femenina real de la situación durante Gaddafi era limitada. ¿Por qué? Teníamos que la forma que tenía el Estado de canalizar la participación de las mujeres era a través de dos organizaciones. Primero, la Federación de Mujeres de la Yamahiriya, de la República, que pues era la única forma, la única organización que tú tenías como mujer para dedicarte, para canalizar tu participación dentro de la sociedad civil y que evidentemente siempre te garantizaba, esto era forma de garantizar un respaldo al régimen, por supuesto. Y por otro lado, la famosa guardia, que ha salido por los medios de comunicación occidentales con bastante asiduidad, la famosa guardia de Gaddafi, que era esta academia de mujeres, ¿no? Específicamente para protegerlo a él, ¿no? Entonces, esta era crear una imagen, al final es crear una imagen y potenciar esa estrategia de feminismo militarizado que a mí me permite eso y a la par mantener un control sobre cualquier forma de sociedad civil que pueda surgir desde las mujeres, ¿no? Sabemos también que la participación política, en este caso, era realmente limitada. Presencia de mujeres, aparte de la falta de oposición política, de la imposibilidad de plantear una oposición política, también la estructura estatal de la República era muy particular, ¿no? Pero no nos vamos a adentrar en eso, pues, sencillamente con que nos quedemos, con que en total, en esos 42 años de historia, hemos tenido, lo máximo que hemos tenido ha sido un 11% de representación en lo legislativo y dos en lo ejecutivo, pues ya es significativo, ¿no? Ya tenemos esa imagen de falta de representación. ¿Qué va a ocurrir durante la primavera árabe? Pues que tenemos a las mujeres en el mismo centro del detonante de la primavera árabe en Libia. ¿Qué va a ocurrir aquí? Tenemos que las mujeres, normalmente madres o esposas de hombres, la prisión de Abu Salim, una de las prisiones más escalofriantes de Libia, se manifestaban cada sábado. Una vez, dos días antes de que estallase la primavera árabe en Libia,
Las familias de Abu Salim se decidieron entrar directamente en las instituciones de seguridad. Y esto alimentó a posteriori el estallido de la revolución. Por tanto, en este caso, además, es que tenemos a las mujeres en el mismo núcleo del estallido de la Primavera Árabe en Libia. Van a adoptar múltiples roles, los mismos que veíamos para Yemen. Lideresas de manifestaciones, asistencia, incluso van a combatir a posteriori, van a ser contrabandistas también de armas, etcétera, etcétera. Van a contactar con la prensa internacional, una cantidad de roles que, ya digo, se repiten en buena parte en los tres casos. Pero en cualquier caso, la situación durante la primera guerra libia va a cambiar. ¿Qué ocurre? En el momento en el que empieza a militarizarse el escenario, en el momento en el que el espacio público se reduce, se hace menos pacífico y más violento, aparece la violencia sexual como arma de guerra. Todo lo que han introducido antes, ¿de acuerdo? Esta violencia sexual, la política de la violación, incluso se ha acusado al régimen de Gaddafi de una política de violación durante este 2014, que fue la primera guerra civil libia. Se utilizó el cuerpo de la mujer como arma de guerra y esto evidentemente supone que las mujeres evidentemente enfrenten un peligro mayor si acceden a manifestaciones o si deciden seguir tomando el espacio público. Esto contribuye a reducirlo. Tras la caída de Gaddafi, el periodo transicional que vamos a ver cuenta en un principio con una escasa representación de las mujeres. Le pasa un poco como a Yemen. En ese Consejo Nacional de Transición, que actúa como una especie de gobierno de transición, vamos a tener apenas dos de 40 miembros, o sea, dos mujeres dentro de 40 miembros. Esto se va a traducir en que no existe una mejora de la base legislativa, no va a haber amenazas contra estas dos mujeres, no tienen capacidad de influencia sobre ese Consejo Nacional de Transición. Y incluso la distribución del trabajo de nuevo dentro del Consejo Nacional de Transición va a suponer que las carteras que se les dan de nuevo son aquellas cuestiones que no son políticamente sensibles. La misma cuestión que para Yemen. Sin embargo, de nuevo la presión y de nuevo la pinza que les planteaba antes. Esa pinza va a garantizar que por primera vez, tras las primeras elecciones libres en Libia, las primeras en 42 años, van a haber del total de representantes dentro del Congreso General, va a haber 33 mujeres. Y esas 33 mujeres, en primer lugar, van a conseguirlo a través de esa... experimentamos en Libia, quizá por las ganas de votar, ¿no? Después de 42 años, una alta participación tanto por parte del sufragio activo como por parte del sufragio pasivo. Prácticamente un 50% de los votantes fueron mujeres. Eso ya es llamativo, ¿no? Y todo esto nos lleva al surgimiento de esas 33 mujeres, ¿no? Sin embargo, estalla el conflicto y tenemos de nuevo una reducción del espacio público. Ese congreso se pierde, tenemos una fragmentación del territorio libio y finalmente de nuevo, fíjense que vamos a tener que esperar hasta 2020 con la iniciativa de Stephanie Williams, que es la penúltima mediadora de la ONU, para tener 20 mujeres. Antes no hemos tenido ninguna, no había ninguna representación. Y por último, en el caso de Libia, perdón, en el caso de Siria, lo que va a ocurrir en la situación preprimavera árabe, ¿de acuerdo? La situación preprimavera árabe era, de nuevo, igual que ocurría con ciertas particularidades, pero igual que ocurría con el caso de Gaddafi, se instrumentaliza el género, de nuevo, para ganarte un mayor apoyo social, ¿no? Entonces, existía una retórica progresista, existía una retórica de igualdad de género, pero en la práctica, aunque teníamos representación parlamentaria, fíjense que tenemos un 30% el país con mayor representación parlamentaria de las mujeres, en la práctica no tenían capacidad de influencia, ¿vale? Este ha sido el número de mujeres en el Parlamento sirio desde 1973, ¿no? Hemos tenido un 30%, el culmen, hasta la actualidad prácticamente, ¿vale? Por esto se repite hoy. Esto no se traduce en capacidad de influencia. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un régimen, de un autoritarismo cerrado. Al 100%. O sea, no existen, fuera de las líneas rojas del régimen, que son muchas, no tenemos capacidad de influencia. Por tanto, da igual ese 30% porque no tienen capacidad para definir una política pública. Durante la primavera árabe vamos a experimentar lo mismo, ¿de acuerdo? En el momento de la primavera árabe se vuelve a abrir el espacio público, tenemos mujeres que ocupan distintos roles y fuera de todo esto se produce en el momento del estallido del conflicto, de nuevo, otra vez la reducción del espacio público. Ven que se repiten patrones en los tres casos. ¿Qué ocurre en el caso de Siria? Esta es la radiografía del proceso desde el punto de vista del género. Sí hemos tenido representación en las delegaciones, pero de nuevo, ¿por qué factores? Por la pinza,
¿De acuerdo? Porque teníamos mujeres y una estructura de mujeres que definían, que buscaban una representación desde las delegaciones, sobre todo la delegación de la oposición, y a posteriori también teníamos, y digo a posteriori porque esto fue el tercer negociador de la ONU el que finalmente fue proclive a incluirlas. Tuvimos finalmente el actor que nos permite esa pinza. Bien, dicho lo cual, y voy a terminar, les planteo, me van a permitir que les resuma rápidamente cuáles han sido, por tanto, los factores que están obstruyendo la participación formal de las mujeres aquí. Tenemos factores que operan a nivel macro, tenemos factores que operan, nosotros los hemos clasificado en estos tres niveles, macro, meso y micro. ¿A qué se refiere cada uno de estos niveles? A nivel macro estamos hablando de límites estructurales que están arraigados en la propia cultura política del país, percepciones de cómo tiene que operar el espacio público, ¿no? Estamos hablando de lo que tiene cada uno de los ciudadanos en su cabeza y cómo esto opera de una forma colectiva, ¿no? A nivel meso estamos hablando de límites que están enmarcados dentro del propio proceso de paz. Estar, por ejemplo, el hecho de que no existe, que haya un mediador que no esté dispuesto, que no quiera, esto no hay que pensar mal del mediador. O sea, normalmente el mediador también está situado en una verdadera tensión entre lo que dicen las partes, lo que tengo que hacer y mi capacidad de influencia como mediador. Entonces, ¿cuándo tengo yo espacio para promover la participación de las mujeres, ¿no? Eso también sería otra de las preguntas con las que nosotros lidiamos en la academia. Y a nivel micro estamos hablando de límites que están ubicados alrededor de la propia mujer, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es su situación familiar, ¿no? Si han perdido al marido y tienen, por tanto, menos tiempo, menos recursos para participar, ¿no? En el espacio público. O, por ejemplo, ¿cuáles son sus expectativas de participación? Porque a lo mejor yo soy mujer y quiero participar en el proceso de paz, pero yo no quiero representar las cuestiones de la mujer, porque a mí lo que a mí me preocupa, por ejemplo, es la economía de mi región. Ese juego de expectativas, el hecho de que haya dos mujeres, supone, por ejemplo, ¿no?, dos mujeres en un proceso de paz, nada más, les supone un peso añadido a esa mujer, porque no es solamente el límite, la representación de a lo mejor lo que a mí me interesa, ¿no?, la economía en mi región, sino además que todo el mundo me mira, ve a una mujer y dice, oye, pues es que también estaría bien que representase las cuestiones de género. Ese juego de expectativas también opera a nivel micro. Bien, sencillamente, ya les decía, a nivel macro, una forma de recapitular, tenemos una cultura política que ya de por sí, piensen que ya de por sí estamos superando en una cultura política que no ha conocido el espacio público, que tuvo ese ínterin durante la primavera árabe y que a posteriori con la militarización del espacio público se fue reduciendo, y lo más llamativo aquí, que se extrapola al proceso de paz, es que la lógica, cuando hablas con los hombres en los procesos de paz, una de las citas que a mí más me marcó en esta investigación fue precisamente que él me decía, es que ¿quién está luchando en el campo de batalla? Son los hombres, ¿no? Pues entonces en el proceso de paz tiene que haber hombres, no tiene que haber mujeres, ¿no? Entonces esa lucha, esa tensión del binomio que les planteo, binomio hombre-violencia-mujer-paz, también se traduce aquí. ¿Qué hacen las mujeres normalmente contra todo esto? Pues ellas dicen, oye, es que el conflicto a ti no te está afectando de la misma forma que a mí, violencia diferenciada. Y segundo, estamos hablando de renegociar un pacto social al completo. Entonces yo tengo legitimidad, si queremos democracia, tengo legitimidad para dar mi voz también aquí. También, nivel meso, ya digo, resistencias de los negociadores, falta de presión por parte de la comunidad internacional y un equipo, aquí sobre todo estamos hablando de actores desde la ONU, ¿no? Un equipo mediador con una concepción de seguridad bastante reducida, ¿no? Y a nivel micro, ya le digo, les planteaba vulnerabilidad económico-social, es de las que más han salido durante las entrevistas, y la violencia ejercida contra ellas, o la amenaza de esto, ¿no? Si no tienes una red de apoyo a tu alrededor, es realmente difícil para esas mujeres lanzarse a ocupar el espacio público. Las que lo hacen es porque tienen una familia que no les importa que les estén insultando en las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto ocurre. Y finalmente, y con esto termino definitivamente, muy brevemente, fórmulas de participación informal que hemos tenido, ya se lo adelantaba al inicio de la presentación. En el caso de Yemen hemos tenido dos grandes modalidades de participación informal: el pacto, lo que conocemos como el pacto, y el grupo técnico asesor. Estas dos son, imaginen sencillamente, son formas de consulta. El pacto integra a unas 60 mujeres aproximadamente, que van rotando también y que de alguna forma pues le permiten al mediador, estos están en contacto directo con el mediador y le permiten saber qué es lo que quieren las mujeres, ¿no? Qué es cómo sufren las mujeres, cuáles son las recomendaciones que harían las mujeres. Y el grupo asesor técnico va a cada una de las negociaciones, está en cada una de las negociaciones que han visto antes. En el caso de Libia, hemos tenido, durante 2014 tuvimos subtracks,
que son han sido muy limitados y una capacidad de transferencia muy limitada. ¿Qué quiere decir esa capacidad de transferencia? Pues que lo que generan, sus recomendaciones, no calaban. No sé, no había mecanismo para transferir eso. Sin embargo, lo que les decía antes, sí, en el foro de diálogo político que se abrió en 2020, gracias a Stephanie Williams, la mediadora de la ONU, de nuevo el movimiento en pinza, sí, hemos tenido un track específico de mujeres y esas mujeres estaban en contacto con las 20 que formaban parte del foro. Entonces había una conexión directa entre estas mujeres y eso facilitó un ciclo donde sí hubo mayor representación. Esto ha sido un hito también para el proceso de paz en Libia. ¿Vale? Sí ha facilitado que esas recomendaciones se escuchen en el foro de diálogo político. Y por último, en el caso de las mujeres sirias, solamente hemos tenido este consejo asesor, esta junta asesora, pues la llamamos consejo, junta, bueno, la UAP en definitiva. Esa junta asesora de mujeres ha sido un mecanismo que opera desde 2016, ha sido muy criticado porque solo tiene 17 mujeres hoy y los criterios de selección han sido poco transparentes. Y eso hace que esa junta asesora de mujeres, a diferencia de lo que ocurre con el pacto, por ejemplo, en Yemen, o lo que ocurre con el grupo asesor, que sí tienen un mayor contacto con las bases sociales, estas mujeres no. Entonces, el principal fallo que tiene esta junta ha sido que no tiene capacidad de influencia sobre las bases sociales. Son 17 mujeres diversas, quiero decir, cada una representa un segmento social en Siria, desde ese punto de vista menos criticable, pero sí es criticable que no tienen capacidad operativa real, que los movimientos de mujeres que existen, más o menos sofisticados en Siria, no ven a estas mujeres como verdaderas aliadas en un proceso político que además les tengo que decir que en el caso de Siria es realmente frágil e inoperante, porque tenemos un régimen que no ha caído y que es intransigente ante la negociación. Y todo esto son límites que operan, ya les digo, frente a la participación política de las mujeres en estos casos. Y con esto termino. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Cristina. Enhorabuena de nuevo por este trabajo de investigación que arroja tanta luz sobre la participación de las mujeres en esa construcción, en esos procesos de construcción de la paz. Y si os parece, ahora abrimos un turno de preguntas para que podáis dirigiros a ella y seguro que estará encantada de aclarar cualquier duda que haya surgido durante su intervención. Bueno, hágalo, por aquí tenemos. Ahora. Te va a preguntar. Enhorabuena, un trabajo espléndido. Muchas gracias. Ahora que tanto se cuestiona la capacidad de la ONU, ¿no? Y que bueno, pues se pone mucho en cuestión por muchos aspectos, entiendo que sin la participación de la ONU no habrían sido posibles esos procesos de paz y esa intervención de las mujeres en esos procesos de paz. Porque has citado muchos casos, como ha cambiado cuando ha habido una participación determinada de la ONU. Uh-huh. Entonces, tú defiendes entonces y valoras positivamente y defiendes, a pesar de que sea necesaria una reforma en Naciones Unidas, entiendes que es importante, sobre todo para las mujeres, su participación y los procesos de paz en la Organización de Naciones Unidas. Uh-huh. Pues bueno, muchísimas gracias por la pregunta, porque claro, es que todos estos límites que yo les he planteado, imagínenselo como círculos concéntricos. Pues esto sería un círculo, pero alrededor de este círculo habría otro, que son los límites estructurales de la propia ONU. ¿Qué ocurre? Que si tenemos un Consejo de Seguridad paralizado, como es la actualidad, y como en el caso de Siria ha sido más que evidente desde el minuto cero, en Yemen ha operado un poco menos, pues quizá interesa, de nuevo estamos hablando de las políticas exteriores de los miembros permanentes, en este caso... si tenemos un Consejo de Seguridad inoperante o que no da capacidad de actuación al mediador. Y esto, voy a coger el caso de Siria porque es el más marcado quizá por esto. También ha operado en Libia y también ha operado en Yemen, pero de otra forma. No ha sido tan evidente, ¿no? Porque desde el minuto cero hemos tenido a Rusia y también a China vetando resoluciones del Consejo de Seguridad y vetando potenciales aplicaciones del capítulo 7, que eso hubiera sido interesante de ver. ¿Qué ocurre? Que si tenemos un Consejo de Seguridad paralizado desde el minuto cero, el mediador no tiene músculo, que es lo que decimos en la academia. O sea, el mediador es un mediador sin músculo, es un mediador que tiene capacidad de... esto hay que también valorar la actuación de Kofi Annan en un primer momento y también de Lakhdar Brahimi a posteriori, los dos mediadores que más sufrieron esto desde el minuto cero en el caso de Siria.
porque a pesar de todo esto, jugaron bien con la incertidumbre. Eso también es bueno para un mediador. Si juegas bien con la incertidumbre, puedes hacerle creer a una parte que, oye, que si no vas a hacer esto, puede que la otra... Y si juegas bien con esa incertidumbre, te puedes ganar un espacio de influencia. Entonces, a pesar de esa falta de músculo, pudieron operar, ¿no? Aquí entra ya un poco la pericia de cada mediador. Sin embargo, el círculo sigue estando ahí. Evidentemente, criticamos la estructura de la ONU, pues todo lo que queramos, ¿no? Podemos abrir todos los debates académicos, sociales, políticos, que queramos en torno a si esta estructura realmente se adapta al siglo XXI, a los juegos de poder del siglo XXI, desde mi punto de vista, desde luego que no. Pero fuera de esto, en lo que concierne a la mediación, un mediador tiene menos capacidad de actuación y, por tanto, tiene menos músculo y, por tanto, esto repercute en las mujeres en que esa pinza, viniendo de arriba, tiene menos capacidad para operar. No puede presionar a las partes porque tienes que jugar más con la confianza de las partes, con las percepciones de las partes. No puedes. En la mediación internacional tenemos diferentes normas que están jugando en el entorno, ¿no? Entonces hay una fundamental para un mediador, que es el consentimiento de las partes. Sin consentimiento de las partes yo no puedo operar. Entonces, ¿cómo presiono yo? ¿Cómo hago yo casi de activismo? ¿Cómo hago yo para que las delegaciones negociadoras incluyan mujeres? ¿O cómo hago yo para que acepten estas recomendaciones que vienen de este mecanismo de participación informal? ¿Cómo hago eso? Y a la vez me garantizo que estas sigan queriendo someterse a mi proceso. Eso es un verdadero encaje de bolillos en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, sin ninguna duda, para mí la labor de los mediadores es realmente admirable. Admirable porque fuera de que podemos, yo soy la primera, o sea, todos criticamos la actuación y demás, pero fuera de esto hay que saber apreciar ese encaje de bolillos y esa serie de tensiones a las que están sometidos. Y sin ninguna duda, la situación de polarización internacional que tenemos hoy afecta a la mediación internacional, en primer lugar, restándoles capacidad de influencia a los mediadores, que operan desde la ONU. Luego también, ¿qué pasa? Que ahí podemos jugar también. ¿Cómo podemos jugar? Con otros mediadores. ¿Qué ocurre? Que en el mundo del peacemaking hoy, de la resolución de los conflictos, está lleno de mediadores que no siempre son desde organizaciones, mediadores públicos, ¿no? Desde estados o desde organizaciones internacionales como ONU, ¿no? Tenemos también organizaciones mediadores privados, lo que se llama mediadores privados, literalmente, ¿no? Todo, sociedad civil, por ejemplo, media también. Pues muchas veces lo que hace también la ONU, y esto se observa, por ejemplo, para la participación informal se nota aquí, se nota la presencia de organizaciones que apoyan a la ONU, pero no es la ONU. Entonces la ONU se limpia de otras responsabilidades, entre comillas, y permite a estos operar como lo que es implementing partners, o sea, socios implementadores de determinada política, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que ocurrió con la Junta Asesora de Mujeres es que se confió en dos implementadores para que la planearan siempre dentro de las limitaciones que tenía el mediador y que pudieran ejecutar este proyecto, ese mecanismo, ¿no? Vamos a hacer un mecanismo de esto. Esta es la idea del mediador. ¿Cómo lo conseguimos? Pues lo hago colaborando con otros mediadores privados. También ha ocurrido con la... que no aparece aquí, no aparece en este cuaderno, pero también ocurre con la sociedad civil, porque la sociedad civil también es otro actor que se incluye, ¿no? Que se busca incluir dentro de los procesos. Y sabemos, porque tenemos estadísticas que lo corroboran, que existe una correlación entre correlación, no relación causal, pero existe una correlación entre participación de la sociedad civil y participación de las mujeres, por cierto también, participación de la sociedad civil y mejora de los, o sea, los acuerdos tienen más calidad, porque incluyen cláusulas que en principio son más amplias y duran más en el tiempo. Los acuerdos duran más. Entonces, partiendo que queremos incluir, que no solamente tenemos esa obligación normativa, ¿no? Sino que también tenemos un respaldo pragmático. Sabemos, tenemos estas estadísticas que nos dicen, oye, incluir es bueno. Pues entonces, también ha ocurrido igual con la sociedad civil. Entonces, ¿cómo hacemos mecanismos para que participe la sociedad civil? Pues igual, exactamente la misma lógica que están aplicando. Y que, por cierto, se está aplicando también para la juventud. Otro actor que se busca también incluir, porque estas élites, en el caso de Yemen, Libia, Siria, en particular, élites no solamente masculinas, sino también de edad más avanzada. Y eso hace que todo un sector, imaginen la pirámide poblacional que tenemos, que es una pirámide poblacional marcadamente joven en estos países, eso hace que toda esa población joven
no vean el proceso realmente un canal de participación política. Están completamente, esto también aparece para las mujeres, ¿no? Que, ¿para qué quiero participar en un proceso que es frágil, que no sirve para nada, ¿no? Que está, particularmente de Siria, me decía, es que, ¿para qué quiero? Me dicen permanentemente, y dice, yo me levanto todos los días y digo, ¿por qué estoy participando? Y es que me lo dicen mis amigas, me lo dicen, ¿para qué estás participando en un proceso así, que ya está muerto, ¿no? Entre comillas, ¿no? Pero bueno, ellas te dan, aquí entra lo que conocemos como la política de la esperanza, que es no medir los resultados, no medir mis acciones con lo que tenemos, sino con lo que puedo llegar a tener, ¿no? Entonces, esa la política de la esperanza, que bueno, que la esperanza es un sentimiento muy humano y también opera aquí. No sé, lo empezamos a analizar desde ese punto de vista. Bueno, no sé si he respondido. ¿Alguna pregunta más? Sí, hola, buenas tardes y muchísimas gracias. Ha repetido usted la palabra militarización varias veces y entonces yo quería saber si en estos países, aparte de Libia, que ha dicho que las mujeres hacen de guardianas, ¿no? Si hay una alta participación de las mujeres en los ejércitos y si estas mujeres servirían también como mediadoras de paz. Bien, es una pregunta, quizá mis compañeros de seguridad la pueden abordar mejor porque ellos sí que estudian ejércitos, cómo se componen los ejércitos, etcétera, etcétera. Hasta donde yo sé sí que existen, y en el caso de Yemen también, en el caso de Siria existen mujeres soldados, etcétera, etcétera, pero siempre dentro de la lógica del régimen, que es legitimar el régimen. Al régimen no le importa que haya mujeres, siempre que sean para respaldarlo. Esta es la lógica, esa era la lógica de Gaddafi, esa era la lógica de Bashar, que es la lógica de Bashar al-Assad. Y en el caso de Yemen, hoy también tenemos, de hecho, una de las entrevistadas estaba a cargo o ha sido parte de la redefinición de la política de seguridad. Entonces, sirven como mediadoras, las mujeres están mediando ya, o sea, fuera de que forman parte del ejército o no. Esto ya ocurre, o sea, median a nivel local, porque además están muy bien situadas, muchas de ellas. Piensen que no son, normalmente las mujeres no van con el estigma de hombre combatiente, ¿no? Que ya o está apoyando a un lado o está apoyando a otro, ¿no? Las mujeres cuentan con determinado poder social que les permite operar a nivel local y existe esa mediación local. Yo no la he estudiado, no entra dentro de este cuaderno, pero existe esa mediación local, ya lo están haciendo, independientemente de que formen parte del ejército o no. Como combatientes, no, me genera dudas si como combatiente una mujer está bien posicionada, igual que lo estaría un hombre, para realmente mediar, ¿no? Porque ya tienes el estigma de que tienes una, tú has defendido una parte, ¿no? Entonces, quizá te conviertes más en parte que en capacidad de mediación. Una de las normas, antes decíamos, el consentimiento, ¿no? Una de las normas de la mediación. Otra de las normas de la mediación es la imparcialidad. Entonces, sin imparcialidad, que no es lo mismo que neutralidad, ¿eh? No, esto no quiere decir que a los mediadores le den igual los derechos humanos, ¿no? O sea, eso no es, o sea, eso sería neutralidad. Imparcialidad es que, en principio, las partes, ¿por qué? Porque tengo que garantizarme que las partes confíen en mí, las dos, entonces, o las dos o las que haya, ¿no? En principio estamos siempre hablando de dos partes. Me tengo que garantizar imparcialidad, porque si yo pierdo la confianza de las partes, he perdido el proceso, que esto es lo que le pasó además al mediador Bernardino León, en el caso de Libia. Diplomático español que fuera de, ya no conozco en integridad el caso, pero sí sabemos que por sus conexiones con Emiratos, una de las partes en Libia lo percibió como parcial y lo deslegitimó como mediador. Entonces tuvimos que cambiar. Entonces, que un combatiente pueda mediar, puede darse el caso, ¿eh? Los conflictos siempre están ahí para sorprendernos, pero lo veo difícil. Pero de todas formas, las mujeres sí median, y están mediando a nivel local, porque claro, esto no se ve, estamos hablando de procesos políticos en realidad, entonces lo que estamos notando aquí es un límite, estamos viendo los límites que hay, ¿no? Pero si nos trasladamos a lo local, sí, aquí sí tenemos muchos ejemplos, además no solamente en estos tres casos, también en Somalia, en República Democrática del Congo, hemos visto la actuación de las mujeres a nivel local es bastante rica. Por eso, tirando orejas a la academia, tenemos que estudiar todas aquellas, que afortunadamente ya se está haciendo, ¿eh? Pero tenemos que estudiar esas otras fórmulas que nosotros clasificamos como informales, pero informal no quiere decir que sea peor. O sea, informal es que normalmente situamos el centro de poder político en un proceso, en un peacemaking, ¿no? En Ginebra, pero oye, que es que el poder está mucho más diluido, y sobre todo en un conflicto, ¿no? Entonces, tenemos que prestar atención a esas otras fórmulas de participación que son mujeres mediando a nivel local. Entonces, efectivamente, o sea, en ese aspecto sí.
Hola, muchísimas gracias por tu ponencia. Quería preguntarte tu percepción sobre si la situación actual de las mujeres, teniendo en cuenta la represión que ha habido, la radicalización de la desigualdad que se plantea, que todavía hace más difícil que se siga haciendo el motor de cambio, influye. Parte me has dicho ya al hablar de política de esperanza y también ahora el decir, bueno, ha podido no influir aparentemente, pero sí se puede consolidar la valoración y la visibilización de otros procesos. Yo quería saber tu percepción sobre si vamos para adelante o no. Gracias. Yo creo que me hace falta otra década de estudio del tema para realmente tener mínimo para realmente tener una buena percepción al respecto. Pero bueno, voy a humildemente dar mi opinión, ¿de acuerdo? Yo sí creo que vamos hacia adelante. Quizás soy demasiado optimista, a lo mejor me he levantado más optimista que otros días, ¿eh? A lo mejor mañana me preguntan y a lo mejor después de entrevistar a alguna mujer, pues siempre a uno le queda el resquemor, ¿no? Pero sí creo, porque tenemos, porque cada, fíjense, por algo tan magnífico como que les he señalado, un guiño que les he señalado antes y que a mí me parece algo que tenemos que empezar a valorar bastante, que es las conexiones entre las mujeres en conflictos. Y esto no pasaba antes. O sea, tenemos, afortunadamente, tenemos una narrativa internacional que habla de violencia de género y que no la cuestiona, que habla de participación de las mujeres y que no la cuestiona, fuera de que tengamos otras fuentes de poder dentro de la comunidad internacional, que ya sabemos que es más o menos anárquica, que puedan cuestionar esa narrativa, ¿no? O sea, ahora mismo estamos viendo el cuestionamiento del orden liberal, sobre todo por Segunda Guerra Mundial, establecido tras la Segunda Guerra Mundial. En este caso tenemos esas fuentes de contestación, pero fuera de que tengamos esas fuentes de contestación, yo sí pienso que tenemos... en contraposición a todo esto, toda una narrativa asentada en torno al tema. Entonces ya, desde arriba ya tenemos un apoyo, ¿no? Por un lado. Ahora, en cuanto a participación, ¿no? O sea, si hablamos de otros ejes, a mí se me escapa, ¿no? Si hablamos de protección, prevención de la violencia, violencia sexual, realmente abominable y escalofriante el tema. Entonces ahí ya prefiero que hablen otros expertos. Pero en temas de participación, sí estoy viendo pequeños milagros, son guiños que a mí me dan bastante esperanza, ¿no? Que es esa conexión que les decía entre mujeres, ¿no? Mujeres, las mujeres yemeníes que hablan con las mujeres sirias, las mujeres sirias que hablan con las mujeres libias. Y existe todo un círculo, que esto es algo que estamos empezando, o que por lo menos me estoy embarcando en esta investigación ahora y veo que empezamos a hablar del tema. Existen círculos de interconexión que se apoyan las unas a las otras. Y dice, pues cuando a mí me paso, y hacen lecciones, intercambio de lecciones aprendidas. Esto es un track, en realidad. Esto es lo que nosotros denominamos un track, que es un espacio de interacción. Interacción entre distintos actores relevantes para resolver un conflicto. Esa es la definición de track. Entonces, si tú tienes esos círculos de apoyo, pues intercambian lecciones aprendidas. Y es muy bonito ver cómo pues estás entrevistando y una mujer siria te dice, oye, pues yo hablé con esta mujer yemení y tal, y dice, sí, yo también. Empiezan, pues hablamos y nos reunimos en este otro país y estuvimos hablando, o hablamos cada X tiempo online. Y esa capacidad de conexión, esa capacidad nos ofrece nuevas herramientas, nos ofrece una capacidad de conocimiento brutal. Y esto son lecciones a posteriori, que se pueden convertir en a posteriori recomendaciones para otros contextos, ¿no? Eso por un lado. Y luego dentro del propio, no solamente hablamos de círculos en intercontextos, sino también círculos en dentro de un propio contexto. Ha sido, ya les decía, el foro para Libia, el foro de diálogo político libio que se instauró en 2020, estableció por primera vez y de forma consciente, porque lo que ha ocurrido en otros procesos de paz es que se hace y no nos damos cuenta de que es una aproximación multitrack hasta luego. Pero en este momento Stephanie Williams, la mediadora, lo hizo de forma consciente. Dijo, voy a hacer un proceso multitrack. Voy a tener mi track 1, ¿vale? Partes ineludibles, élite armada, élite política, etcétera, etcétera. Y voy a hacer otros tracks en paralelo. Uno para sociedad civil, otro para empresas, por ejemplo, para la economía, otro para mujeres, ¿no? Y es muy interesante ver cómo las mujeres que sí que estaban presentes en el principal track, en el track 1, en la política, en el diálogo político, se relacionaban y se intercambiaban permanentemente recomendaciones con las mujeres del track de mujeres, específicamente, que estaba transcurriendo en paralelo. Entonces, eso enriquece
Soy optimista, sé que la imagen en general es negativa, sin ninguna duda. Habría que darles voz a ellas también, ojalá las tuviéramos también aquí para que pudieran escucharlas. Pero sí que existen pequeños milagros, y eso a mí me hace, quizá yo porque soy más vaya, optimista por naturaleza, pero esto me hace tener esperanza, al menos. Yo quería preguntarte, si nos da tiempo, una muy cortita, ¿tiene consecuencias la participación para estas mujeres? Sí, sin ninguna duda, sí. O sea, estamos hablando, si hablamos de consecuencias, sería interesante preguntarse por las consecuencias positivas, pero consecuencias negativas, sí, claro que sí. Desde las campañas de desprestigio que veíamos durante la Primavera Árabe, se trasladan también al proceso de paz, o sea, las mujeres que participan. Además, una me lo decía, a mí me van a criticar de cualquier forma. Si soy joven, porque soy joven. Si soy mayor, porque soy mayor. Si llevo velo, porque llevo velo. Si no llevo velo, porque no llevo velo. Y ya, automáticamente me van a clasificar de una forma o de otra, mis bases sociales. Entonces, consecuencias, sí, muchas. En primer lugar, para su propia, en caso, por ejemplo, de bastante fragilidad, ¿no? En el caso de Siria es que las mujeres de la delegación opositora están todas en el extranjero, o sea, están todas en la diáspora, pero en el caso de Libia o de Yemen es peligroso participar. Eso es lo primero, ¿no? Te sometes a una estructura de violencia que puede pues darse desde violencia verbal hasta violencia física, ¿no? Luego, tus campañas de desprestigio, luego te atacan a ti y atacan a tu familia, porque muchas veces las mujeres no solamente son por ellas mismas, sino también porque si van a atacar a mi marido, van a atacar a mis hijos, van a atacar a lo que sea, pues ya eso es me echo para atrás. Entonces, existen muchas consecuencias y en esa ecuación entre participar y no participar operan muchas cosas, ¿no? Entonces, sin ninguna duda existen consecuencias y luego sí sería interesante ver las consecuencias positivas, ¿no? Y claro, pero ellas siempre te lo traducen, lo máximo que puedo llegar a decir, que esto podría ser un proyecto de investigación en sí mismo, o sea, las consecuencias positivas, ¿no? Que podría ser además esperanzador. Sí puedo decir que ellas siempre, de nuevo, retomamos un poco el tema de la política de la esperanza. Ellas siempre valoran, una me decía, es que una dice precisamente en relación al por qué participas en un proceso que es frágil, que está acabado, que es fracasado, que no ha producido realmente un acuerdo comprensivo, político, que nos acabe con el conflicto. Pues ella, una de ellas me llegó a decir, es que una no abandona su revolución, una no, si yo, la demo, yo no quiero, no abandono la democracia, o sea, yo quiero democracia y no voy a abandonarla. O sea, este es un sueño y una no abandona sus sueños, ¿no? Entonces, lo miden un poco con esa política de la esperanza, que por cierto que estamos empezando ahora a analizarlo y a ver qué significa todo esto. Esto viene del 2020, ha sido el primer artículo que habla de política de la esperanza. Así que yo creo que nos queda mucho por recorrer también en esa parte de las consecuencias positivas. Bueno, pues si no hay más preguntas, yo creo que se nos ha echado el tiempo encima. Usaima, muchas gracias otra vez, enhorabuena, y sobre todo no dejes de venir a contarnos tus próximas investigaciones, porque seguro que serán tan interesantes como esta. Gracias. Muchas gracias.